Trajiste, ¿no me trajiste una rosa? No. Hiciste bien, dos lucas. Efectivamente. No es por eso. No es por... ¿Vos, Nachito? Totalmente, te debemos la rosa. Debemos la rosa. Ah, no, te la debo, perdón. Qué poco caballero. Perdón. Mala mía. Mala mía. Sin palabras, no tiene arreglo. No te... ¿Viste cómo hay algo mía que decís? No, pero mira, no, no tiene arreglo. Ya está, es inarreglable. ¡Qué humedad que hay, viejo! Hola, Quique. Totalmente, Quique. No. Están celebrando la primavera. Totalmente. ¿Viste los pibes cómo estaban ahí, no? Con plumas. Pasé con... Yo me acuerdo tras época, siempre Palermo. ¿Qué pasó? Era, ¿qué pasó? Explotaba. ¿Para esta hora? Sí, explota. Ahora no hay se casi tiraban nada. Botellazos, todos los pibes falopeados. No, no los vi. O sea que ayer salimos. Que la crisis tiene algo de bueno, ¿no? Yo pasé por ahí. Salimos a hacer una encuesta con los chicos jóvenes y dicen que ya no se usa más el picnic en los parques. Efectivamente, efectivamente. Pasó de... Es una antigüedad nuestra, pero algunos había de todas maneras. Digamos, ¿y cómo celebran? Recordando, ¿vos te acordás antes lo que eran los preparativos para evitar que ensucien? Esto. No, y no, los operativos para que limpiaran el parque, para que no tomaran, que se armaban unas peleas terribles. Totalmente, totalmente. Yo, los que ahora lo hacen en Instagram. En Instagram, totalmente. Se llevaba, hacemos el pini por Zoom. Claro, por supuesto. Claro. Los que yo vi ahora, digamos, atravesando. ¿No serían jubilados? No, eran pibes y vi muchos muy atléticos. Estaban como organizados. Vi 4 o 5, varios jugando al fútbol, algunos que habían organizado una canchita de vóley que se organizaron, otros corriendo, así que vi varios atléticos. Bien. ¿No es cierto? Chicos y chicas, realmente con un gran entusiasmo. Bueno, saludable. Que, la remera bien, la remera que trae el señor Ariel Tarico es para ser destacada. Muy polémica. Es una remera que tiene caritas de los personajes de la vecindad del Chavo. Totalmente, sí. Sí. Espectacular. Totalmente. Muy mira, chaval, yo tengo una torta de jamón y tú no. Totalmente. Un besito de chabacana. No. Lo amo. Yo también. El Chavo vino es Kiko. La historia del Chavo y la trastienda de la historia. Cállate.